Queridos amigos y colegas, bienvenidos a este simposio sobre la histeroscopia ambulatoria como parte del primer congreso internacional virtual multidisciplinar sobre la salud de la mujer. Soy Luigi Montevecchi, ginecoobstetra, vivo en Roma, Italia, e è stato interessato nel diagnostico e la terapia endoscopica durante approssimativamente 40 anni. Comprei il primer microcolpo di stereoscopio de Mue en 1981. Desde entonces muchas cosas han cambiato hasta ahora. Con questa breve presentazione intentaré presentare il progresso realizzato en estas 4 décadas, más o menos, con la esperanza di stimolare su curiosidad científica. Muchas de las herramientas que le contaré no las utilizan en mi práctica clínica, pero mi presentación servirá como una introducción a las próximas 2 lecciones. Espero que puedan disfrutar de esta reunión. En esta secuencia de imágenes, trataré de resumir los cambios, a veces inimaginables, que el instrumento de histeroscopia ha sufrido a lo largo de los siglos. Desde el primitivo endoscopio de Buzzini, en 1804, pasamos por la cistoscopia de Desormeaux, modificada por Pantaleoni, para observar la cavidad uterina de una oveja, hasta la revolución de Jacques Camus con su microcolpo histeroscopio. Nella decada del 1980 si realizzò una isteroscopia flessibile e nel 1993 Stefano Bettocchi propusò ufficialmente la tecnica di introdurre un isteroscopio equipato con una camisa di sezione ovalata, sin speculo, utilizzando un medio di distensione liquido per facilitare l'uso ambulatorio degli strumenti operativi. Il cronogramma del sviluppo della isteroscopia mostra che unos 15 anni dopo Gian Pietro Cubini concibiò su mini sector che poteva realizzare piccole operazioni chirurgiche ambulatorie con una camisa di solo 15 French. Dos anni dopo Giuseppe Bigatti in collaborazione con Storz creò un sistema chiamato Shever per la eliminazione della patologia uterina sin l'uso dell'elettricità. Seguono alcune miniaturizzazioni adicionali che te mostrerò con l'aiuto di alcuni video dopo. La prima rivoluzione fondamentale che trajo la miniaturizzazione degli strumenti después de más de 100 años de inmovilidad, fue introducida por Jacques Camus, creando en 1980 su instrumento capaz de realizar al mismo tiempo funciones de colposcopia, de un histeroscopio de diagnóstico ambulatorio y de un microscopio de contacto para observar las células directamente en el cuello uterino. Esto es muy importante, particularmente per il diagnóstico della lesione pretumorale del cervix. En resumen, ¿qué trajo la miniaturizzazione de los instrumentos? Desde el deseo inicial de observar lo que contenía un órgano hueco que se comunicaba con el exterior, pasamos a la posibilidad de intervenir quirúrgicamente bajo control de la visión y posteriormente hacerlo de forma ambulatoria. ¿Cuáles son las ventajas de la histeroscopia ambulatoria? El primer ver y tratar, es una solución rápida, menos tiempo, tiene también menos costo para la paciente y se puede hacer, depende del diámetro del histeroscopio y de la paciente, se puede hacer sin anestesia, con experiencia. Personalmente creo que solo algunas de las indicaciones que voy a mostrar ahora pueden realizarse sin dolor en su ambulatorio.
Che patologia si può trattare? Biopsias dell'endometrio, aderenzias, cuerpos extraños, pólipos, fibromas. Puede leer directamente lo che passa sopra la pantalla. Entre estas indicaciones, la extracción de cuerpos extraños o pequeños pólipos indubbiamente puede beneficiarse del trattamento ambulatorio sin anestesia. Atención, porque están también las complicaciones. Puede ser que va pasando una aparición de náuseas, vómitos, mareos, sudoración, disminución de la presión. Los posibles riesgos de la complicación siempre deben considerarse al planificar de una histeroscopia cirúrgica ambulatoria. El esencial es explicar siempre a la paciente en detalle cómo se llevará a cabo el procedimiento. Esto servirá para obtener una mayor colaboración y para un perfecto consentimiento informado. Vamos ahora a mirar algunos ejemplos de videos. Questo è un video di Sergio Haimovic, è una isteroscopia por aderencias effettuata ambulatoriamente sin anestesia. Se puede mirar el canal cervical y una obstrucción a nivel del orificio uterino interior. Con lo esfuerzo del operador de pasar muy suavemente al interior de la restricción. Se puede mirar ahora las adherencias que van obliterando el orificio uterino interno, las adherencias en la cavidad, las tijeras que van cortando exactamente como puede mirar directamente ustedes las adherencias al interior de la cavidad uterina, y el procedimiento se va continuando hasta que toda la cavidad está libera de adherencias. Este tratamiento, como va mostrando Sergio Haimovic, es muy efectivo, todavía necesita una gran experiencia del cirujano para hacerlo en ambulatorio sin dolor por la paciente. Y esto puede ser efectuado por el facto que no se va tocando las fibras musculares, que son las estructuras del útero, que tiene una mayoría de terminaciones nerviosas. Si las adherencias son fibrosas, este procedimiento, con muy experiencia, ripeto, como pueden observar, se puede efectuar sin problema ambulatoriamente y sin anestesia. Bueno, vamos a mirar un otro video. Esto está publicado sobre YouTube por Osama Shoki, mi amigo de Egipto, el Cairo, y es una polipectomía sin anestesia con tijeras. Necesita obtener siempre una buena distensión de la cavidad uterina para mirar exactamente lo que va pasando al interior de la cavidad. Necesita introducir las tijeras hasta la base del pedúnculo del pólipo y cortar exactamente a la base. No está sangrado porque la presión que viene utilizada por la distensión de la cavidad uterina es muy elevada. No está ningún problema si toda la cirugía se va efectuando en menos de 5 minutos. No está ningún riesgo por la paciente de tener una sola distensión de la cavidad o un pasaje del líquido de distensión al interior del círculo hemático.
Así podemos mirar l'altro pedicolo del polipo alla derecha della cavità uterina e l'abilità del cirujano è di cortare esattamente la base del polipo per distaccare totalmente il polipo della cosa uterina e ora finalmente tutto sta libero all'interno della cavità, si può sacare le stichere della cavità uterina e después introdurre una pinza per tomare lo polipo e estraerlo dalla la cavità. Così possiamo mirare un polipo libero nella cavità uterina, la base di implantazione che sta cortata, miriamo il polipo, ancora la altra base, il polipo va bailando all'interno della cavità con la distensione debita al liquido e finalmente speriamo che se va a cambiare l'istrumento, se va saccando la sticheras e después una ultima osservazione della cavità uterina, parece che finalmente così appare la pinza per tomare il polipo e saccarlo dalla cavità. Questo è altro video realizzato con il dottor Giuseppe Bicatti su Shaver. Questo è un strumento che non necessita, non richiede l'elettricità per cortare, è solamente un procedimento meccanico che con la rodeazione della camicia interior va morcellando progressivamente lo che sta all'interior del cico hueco alla estremità distal dell'istrumento. E se puoi mirare come questo procedimento è molto rapido, molto semplice, non tiene nessun riego di complicazione debita alla elettricità, non sta riego di perforazione e questa è la risoluzione terminale della cavità uterina. Terminiamo mostrando alcuni strumenti recenti. The Gallica Versoscope Hysteroscopy System has been designed to visually examine the cervical canal and uterine cavity without the use of premedication, analgesia, or anesthesia. Este sistema targeted biopsies can also be taken at the same time. Tiene también to gain the most benefit from the Gallica Versoscope's small outer diameter, a vaginoscopic approach is advocated, as this allows the uterine cavity to be accessed without the need of a vaginal speculum, tenaculum, or valsalum. If necessary, the tip of the hysteroscope needs to be pulled away to obtain a panoramic view. The same procedure needs to be followed until the entire surface of the uterine cavity is examined. When using the Gynecare Versoscope, the outflow channel is practically occluded when the hysteroscope is used in diagnostic mode. Hence, the total diameter of the hysteroscope and the sheath when accessing the cavity is only 3.5 millimeters. This actually makes the Gynecare Versoscope the slimmest operative hysteroscope available. But the outflow cannula or a 7 French mechanical instrument is inserted through the expanding plastic collapsible sheath, then continuous flow of distension media is established and maintained. At this time, the total diameter of the instrument becomes 5.5 millimeters. On using a biopsy cup, the operating outflow channel expands. Then on reinsertion,
the outflow sheath needs to be flattened against the inflow to prevent scraping against the cervix. Visually directed targeted biopsies can be taken using the 7 French biopsy cup. Once a suitable target area is identified, the biopsy cup is inserted into the expandable operating channel. The instrument can be introduced into the operating port to the first marker on the shaft fairly rapidly, thus minimizing procedure time. Once at the first marker, the operator looks up at the monitor to view the entry of the tip of the instrument into the uterine cavity. It is advisable to move the hysteroscope into the upper part of the cavity, thus minimizing the risk of discomfort to the patient should the instrument inadvertently put pressure on the uterine wall. The gynecare versoscope sheath is then rotated to bring the biopsy cup in position, and a biopsy is taken. In this particular case, an area of cystic hyperplasia is being biopsied. The biopsy cup is withdrawn in toto with a hysteroscope, with the inflow of saline closed when the tissue sample is about to go through the cervical canal. Smaller biopsies will be obtained if the tissue sample is withdrawn through the operation channel. Bien, después de este video, me parece muy evidente que los avances en la histeroscopia ambulatoria han efectuado un cambio extraordinario en los últimos 2 siglos. Y para último, para terminar, este es el sistema Endose, que tiene también una pantalla combinada junto con el instrumento para introducir al interior de la cavidad uterina. Este sistema es monouso, obviamente no la pantalla, sino el histeroscopio, y se puede, como miramos en este video, introducir sin problema, sin anestesia, al interior del cuello, del útero, de la fine del cuello y de la cavidad uterina, porque tiene un diámetro realmente muy, muy chico. Vamos a mirar, son 4.3 milímetros que comprende también la cámara y la extremidad distal del histeroscopio. Está una pantalla con una visión muy clara en colores. Se puede introducir bajo directo control de los ojos hasta al interior de la cavidad uterina. La rotación del instrumento nos permite de mirar los dos orificios tubarios y está también la oportunidad de utilizar diferentes instrumentos para tomar o para cortar o para biopsiar al interior de la cavidad uterina. Esto es un ejemplo de una biopsia sobre el fondo. Están de tijeras también para cortar adherencias que se pueden encontrar al interior de la cavidad. Y una pinza de prensa muy grossa para sacar, por ejemplo, cuerpos extraños como un dispositivo intrauterino al interior de la cavidad. Bueno. Me parece que esta panorámica es suficiente para terminar la relación sobre los avances de la histeroscopia ambulatoria en los últimos 2 siglos. Y para terminar, si usted tiene preguntas, soy a disposición en este simposio. Muchísimas gracias para vuestra atención.